Yo creo que esto es una cosa que no puede dejar de estar, ya que no está así tan taxativamente en nuestra Constitución Nacional. Por la ciudad, la provincia de Buenos Aires. Bueno, bueno, esto, sí, pero creo que esto es importante como una manera de garantizar el hospital público gratuito en curso constitucional. Por supuesto que nosotros, ahí discrepo, realizamos el servicio no a los políticos, realizamos el servicio a los ciudadanos, que por supuesto, y no hace falta que se lo aclare a su relato, a algunos de ustedes, nadie, por supuesto. Yo siempre lo ratifico eso porque lo que acá parece un chiste, estaba como que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires son, de, como dicen los jóvenes, de re primera. Muchas gracias. Ahora, bueno, queremos escuchar la opinión de usted. Doctor, respecto, yo les agradezco que nos hayan endulzado un poco los oídos y que nos hayan transportado a un país que parece no ser el nuestro. Pero yo creo que la convocatoria de ustedes tiene dos aristas, ¿no? A ustedes en general. Por un lado, conocer cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas, me parecen bárbaras, todas, buenísimas. Pero por el otro, un convenio o un autoconvenio, como en algún momento lo llamó Lombardo la semana pasada, entre la municipalidad y el gobierno central, de poner en marcha la autogestión. O sea, yo creo que la salud pública de la ciudad de Buenos Aires no puede de ninguna manera esperar a ver qué pasa. Un partido político que pretende tener diferentes matices democráticos, y estoy planteando un proyecto para la ciudad de Buenos Aires en el caso de ser intendente. Para eso me voy a presentar a internas en mi partido político, para eso voy a procurar ganar las internas en mi partido político y para eso voy a procurar llegar a la intendencia de Buenos Aires o llegar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires aplicando la política que mejor creo defienda los intereses de la ciudad de Buenos Aires. Creo que hoy las cuestiones no se dividen en términos ideológicos, en términos doctrinarios, y creo además que ese nivel de autonomía que tiene la ciudad también tiene que reflejarse en lo que significa los matices en cuanto a los partidos políticos. Le aclaro que no pertenezco en este momento al gobierno, me fui de gobierno por diferencias que fueron públicas y notorias, y reivindico mi derecho a plantear un proyecto distinto aún dentro de mi partido político. ¿Por qué? Porque creo que las discusiones muchas veces tienen que darse dentro de una misma fuerza política con criterios democráticos, y para eso me estoy presentando a la interna de mi partido político para poder ganarla y para poder establecer la política que mejor creo para la ciudad de Buenos Aires.